Bueno, Chiriquí y la comarca siguen siendo puntos importantes de, que requieren mucha ayuda, sobre todo porque Chiriquí y la comarca siguen teniendo muchas personas albergadas y a medida que se van habilitando las vías y podemos ver cómo resolver el tema de viviendas de los mismos. Así que esa parte es muy importante y bueno, en Darién ahora mismo también, como hubo afectaciones, a pesar de que no hay damnificados de viviendas, sí hubo afectaciones y estamos enviando esa ayuda humanitaria. En Herrera, también previendo inundaciones, se han estado movilizando personas hacia áreas seguras. Y cuando hablamos de áreas seguras, no solo son los albergues, las personas también pueden decidir irse hacia la casa de un familiar que los acoja en esos momentos, y eso es lo que estaba sucediendo, por ejemplo, en Herrera.